¿Cómo construían los maestros de obra? ¿Cómo se construían estas grandes catedrales? Pues como os dice en la página 158, eran obras muy, muy costosas. Os podéis imaginar tantísimo personal, tantísimos materiales. Llevaba muchos años la construcción de una catedral del gótico. De hecho, muchas veces se paraba y es muy raro ver una catedral puramente gótica. Por ejemplo, León y Burgos lo son, aunque ya tengan elementos constructivos de otras épocas posteriores. ¿Por qué? Pues porque duraban muchísimos años. Y como ya os he dicho en clase, uno no se acuesta siendo románico y se levanta siendo gótico o renacentista. No. Son evoluciones temporales, poco a poco, de estilos, de nuevos maestros. Se muere uno y viene otro a sustituirlo y ese ya ha aprendido con otra persona, etc. Entonces, muchas veces se quedaban sin dinero. ¿Y qué pasaba? Pues o bien se retomaban las obras años después o bien se paraban. La Catedral Nueva de Salamanca, que ya os conté en su momento que la vieja se nos quedó pequeña y tuvimos que hacer otra porque creció la ciudad, empezaron a llegar muchos universitarios y aquella iglesia inicial, nuestra Catedral Románica, que es una preciosidad, que os la recomiendo para cuando podamos viajar, ir a Salamanca y ver esa Catedral Románica, pues la de al lado fue efectivamente mucho más grande y mucho más impresionante. A mí me gusta más la vieja, no es por nada. Pero se quedó atascada en el tiempo. Hubo muchas vicisitudes, pues económicas y demás. Total, que podemos encontrarnos elementos del románico, de casi cuando se inició, todavía. Luego, casi toda es gótica, tardogótica, que ya es el final del gótico, parte del Renacimiento y mucho del barroco. Porque se acabó de construir en el siglo XVIII. Empezó en torno al XIII y acabó en el XVIII, 500 años después. Nacen nuevas tipologías. Algunas ya las conocemos, de trabajadores, por así decir. Algunos ya las conocemos, como es el caso del maestro de obra. El maestro de obra era absolutamente reputado. Era el que dirigía. Si veis la ilustración de la página 159, al maestro de obra casi se lo representa de una manera señorial, con una capa de armiño, como los reyes. ¿De acuerdo? Está explicando al noble que tiene por detrás, si lo veis, la construcción. Y efectivamente lleva un palito en la mano porque es que ni se acercaba ya al maestro de obra, en muchos casos, a la propia obra. O sea, indicaba desde lejos lo que tenían que hacer. Era ya un auténtico arquitecto. Los arquitectos se acercan, pero no participan de la construcción. Para eso están otro tipo de obreros o de personal, ¿vale? Igual pasaba al maestro de obra. Ellos se fueron dignificando mucho. Fue una profesión que se fue dignificando muchísimo y, de hecho, en esta época de la construcción de las catedrales, nace la masonería. La masonería es una sociedad secreta que tiene su origen en esta época y que unía a grandes maestros de obra bajo la protección del gran arquitecto, como se denominaba Dios, y con la simbología del compás. ¿De acuerdo? La masonería sigue hoy en día existiendo. Y llegó a tener en alguna época, como en el siglo XVIII, gran poder. Pero también había talladores de piedra y escultores que trabajaban coordinados. Los escultores solían quedarse a pie de obra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían que ver la medida exacta de las obras que iban a tener que esculpir. No podían llevarse a su casa algo, un bloque de piedra para tallar un santo y que luego vinieran y no cuadraran. En cambio, los talladores de piedra pues sí podían trabajar en algo parecido a los estudios. Albañiles, por supuesto, peones, que aparecen representados perfectamente, aquí lo veis, como aparece el peón que carga, el albañil que trabaja, la grúa, como aquí podéis ver, para elevar los bloques de piedra, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Carpinteros. ¿Por qué los carpinteros? Porque aquí veis la estructura de madera. Luego, poco a poco, fueron perdiendo ellos poder e importancia, pero en un principio en las construcciones de estas catedrales medievales eran sumamente importantes. Los cubridores no eran más que los encargados de hacer las cubiertas, de subirse a lo más alto a través de andamiajes que debían ser bastante precarios. O sea que imaginaros, cuando hubiera accidentes y demás, porque entonces no había esa prevención de riesgos laborales que tenemos hoy en día. Y los vidrieros. Acabamos de ver cómo se hace una vidriera gótica.
con técnicas de hoy en día, pero imaginaros en aquel momento. También tenían que estar a pie de obra, las medidas absolutamente exactas, las temáticas que les marcaran los obispos que encargaban las catedrales, la iconografía que les enseñaban, etc. Aquí tenéis una ilustración muy bonita de Enrique III acompañado del maestro de obras según la vida de los santos Albano y Anfíbalo. ¡Uy, madre mía, qué nombre! Pues ya tenemos marcada la clase social de cada uno. Veis al maestro de obras que va justo detrás del rey y que lleva el compás y la escuadra. Lo que os decía, eso es un símbolo importante de, valga la redundancia, la importancia o el cariz que había tomado la maestría de obras ya en el gótico. En el románico, ¿os acordáis que no sabemos quién construye? Conocemos un poquito al maestro Mateo, suponemos, y conocemos un poquito a los maestros de Taúl, con influencias bizantinas, etc. Pero nadie firma. Aquí ya empezamos a saber quién hace las cosas. Ya comienza a darse importancia al maestro. Y se empiezan a dejar marcas por parte de los canteros y los maestros en las catedrales, como tenéis aquí en el 158 abajo. Una marca de cantero en espiral en un bloque de piedra. No es más que la firma de esos trabajadores. Que conste que aquí trabajé yo. Y aquí tenemos a Pierre de Montreuil, un doctor en piedras, como se llamó a sí mismo para el epitafio en su tumba. El epitafio es la frase o la dedicatoria que se pone en la tumba de las personas cuando se las entierra. Y algunos epitafios son escritos por la gente antes de morirse. En aquella época se morían muy jóvenes, además debería haber accidentes, bueno, hemos visto enfermedades sobradamente. Y Pierre de Montreuil llegó a la construcción de Notre Dame de París cuando ya se había muerto un maestro de obras anterior y él se incorporó pues, en una parte de las últimas constructivas. Cuando fue a morir o cuando enfermó, él dejó dicho que en su epitafio se pusiera doctor en piedras. Había doctores en teología, doctores en leyes y doctores en piedras. Es decir, que ya era una profesión muy reputada. Y aquí os dejo dos títulos que nos vienen muy al caso. No sé si los conocéis, quizás en lecturas para un poco más mayores, ¿eh? También debo deciros. Creo que de las dos se han hecho series de televisión. Los Pilares de la Tierra de Ken Follett es una novela famosísima, quizá de las más leídas con la Biblia del Quijote, de los libros más leídos, y nos habla de la construcción de una catedral gótica en Inglaterra. Mientras que la Catedral del Mar de Ildefonso Falcón, es que a mí quizá me gustó más que Los Pilares de la Tierra, los leí hace mucho tiempo las dos, nos cuenta la construcción de Santa María del Mar, una de las iglesias más bonitas, a mí me gusta mucho más que la Catedral de Barcelona, está en pleno barrio gótico, un barrio que lleva el nombre de esta época, porque nació en esta época, en la Baja Edad Media. Y con esta imagen de la Catedral de Burgos, que hice el verano pasado, termino la presentación. ¿Veis abajo a la izquierda a un chico en bicicleta? Es un peregrino. El camino, como os dije el otro día en el instituto, pasa justo por detrás de la catedral. De este lado tenemos la plaza abierta, pues justo por el otro lateral pasa el camino de Santiago. Hay un albergue de peregrinos muy cerca, la oficina de peregrinos también está muy cerca y desde luego el centro de la ciudad, divisable desde bien lejos, visible desde el aire y desde todos los alrededores de Burgos, es la catedral. Y lo sigue siendo en el siglo XXI. O sea que imaginaros cuando se construyó ya en la Baja Edad Media. Pues nada, chicos, hasta aquí la presentación de la arquitectura gótica. Espero que os haya gustado, que aprendáis mucho con ella y que, bueno, os quedéis en casa. Seáis felices dentro de lo que cabe, os cuidéis mucho y no deis lata a vuestros padres. Un abrazo y hasta la siguiente.